Tierra Nueva. Por un mundo libre y sano. Desde un lugar de la selva peruana, surge tu canal digital, Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Bienvenidos al programa Periodismo Puro, vía Tierra Nueva, tu canal YouTube. Periodismo Puro será una tribuna periodística que buscará generar opinión pública, revelaciones, entrevistas, cultura, ciencia, salud y mucho más. Periodismo Puro, bajo la conducción de Iván Tello Hidalgo y comentaristas invitados con temas de interés público. Periodismo Puro, periodismo profesional al servicio de la comunidad. A continuación. Señoras y señores amigos, bienvenidos a esta emisión de Periodismo Puro el día de hoy, 5 de junio del año 2022. Es la emisión de Periodismo Puro correspondiente a esta fecha, domingo 5 de junio del año 2022, programa de opinión que se emite a través de mi dominio de Facebook. Y en Tierra Nueva, tu canal digital por un mundo libre y sano, en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional y decenio de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Bien, nosotros señores comenzamos nuestro programa el día de hoy, con un dolor en el corazón queremos enviar desde aquí, dedicamos el programa a mi familia, en este caso a José Luis Tello Meléndez, quien lamentablemente perdió pues a su hija el día de hoy. Prácticamente a las 3 de la mañana. El consuelo para su familia desde aquí, desde Ulises, Ari, los chicos, mis hijos, para mi hermano Eugenio Tello Hidalgo, para Brigada Meléndez también, los abuelos. Nuestro consuelo en Dios es un angelito que se va al cielo definitivamente. Condolencias para ustedes, mi familia, aquí por este lamentable suceso. Bien, amigos, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, que hemos hecho por este día. Veamos el siguiente segmento. Los hechos de la semana merecen un comentario. A continuación, sucesos. Bien, amigos, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, en esta fecha debemos reflexionar precisamente qué hemos hecho sobre para poder mejorar o dar, diríamos en este momento, una protección a nuestra tierra. El Día del Mundial del Medio Ambiente, señoras y señores, queremos recordar a todos ustedes que fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución el 15 de diciembre de 1977. Este día es importante porque desde hace más de 40 años, cada 5 de junio, se celebra este Día Mundial del Medio Ambiente, con el claro objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos humanos. En este sentido, lo que debemos hacer en esta oportunidad es muchas cosas, como por ejemplo, tener que proteger o plantar un árbol en este momento. Así que amigos,
Es una fecha que nos invita a reflexionar sobre los problemas ambientales más apremiantes para el planeta. Por eso, les invitamos a ustedes en este día a hacer algo por la tierra. Si tenemos que no contaminar una quebrada, un río, un arroyuelo, o qué, quizás botando basura, no lo hagamos el día de hoy, ni mañana tampoco. Que el día de hoy, como dice en la introducción de este programa, sea realmente un día de reflexión, porque tenemos que dejarle a nuestros hijos un planeta limpio, un planeta que pueda vivir, donde pueda estar, donde tenga una interacción libre, sana, que no haya contaminantes. Tenemos en el mundo muchos ejemplos de ciudades que tienen que parar porque la polución dentro del casco urbano es tal, que increíblemente se tiene que parar todos los medios masivos de transporte para no saturar más, para no llegar a extralimitarse del uso permitido, de la liberación de la polución permitida. Así estamos, por ejemplo, uno de ellos es México, la India me parece también, y otros países que tienen grandes problemas con la polución. Y Lima también, ¿eh? Lima también, con una maquinaria automotriz, con un parque automotriz terriblemente descontrolado, hace de que en este momento esté arreciando no solamente el frío, que tienen a veces 9 o 10 grados, sino también los índices de contaminación ambiental por efecto del humo de los vehículos es tan alta. Además, se va a sumar este tema de los rayos ultravioleta, que poco a poco va avanzando más con sus abrazaderas de terror y miedo y enfermedades para el planeta Tierra. Así que amigos, hoy les invitamos a reflexionar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Y seguramente el día de hoy, en nuestra comunicación con el licenciado Joey Tello Zamora de Tegucigalpa, tendremos mucho más información y ampliación sobre este punto. Bueno, amigos, hoy tenemos un programa extraordinario, tenemos cantidad de materiales, ¿no? Tenemos cantidad de materiales para ofrecerles a todos ustedes. El día de ayer, el pueblo de Lamas, comandado por los frentes de defensa de este pueblo y también de la comunidad nativa de Huayco, han tomado una decisión que ha sido mayoritaria y voluntaria. El día jueves me parece que es 7, a ver, hoy es 5, lunes 6, martes 7, miércoles 8, 9 y 10, Lamas va a realizar un paro de 48 horas y un plantón también frente a la municipalidad y otras opciones que son seguramente estratégicas de estos dos frentes para manejar estos dos días de paro, precisamente cansados, y le vamos a escuchar ya en los discursos de los oradores de la noche, cansados de los presuntos actos de corrupción y de la gestión también pésima de don Onésimo Guamandaza. Muchos han dicho por ahí que no van a dejar entrar incluso al alcalde provincial de Lamas, y esto me parece una cuestión ya exagerada, porque y otros también han pedido su renuncia. No puede ser renunciable el cargo. Creo que eso es inviable, ¿verdad? Pero que haya ya un desazón completo y que llegó a su punto de quiebre precisamente con este viaje, entre comillas, de trabajo, una pasantía de estudios y de recojo de experiencias, no sé de qué orden y de qué tipo, de tres regidores de la Mujer Provincial de Lamas, allegados al alcalde provincial de Lamas. Y lo que más se molesta a la gente, y ahí hemos escuchado, ingeniero, precisamente la gente ve en nuestro programa. No lo dice, le dan el honor a otros medios, pero aquí lo que he escuchado es precisamente el monto que hemos sacado nosotros, la gente lo comenta, ¿no? Nosotros hemos sacado aquí, tipo escuelita, más o menos el monto de lo que han viajado, ¿no? Porque podría ser mucho más, pero con pruebas en la mano, con el proceso documentario que hemos presentado. Y eso, indudablemente, a nosotros no nos hace ningún daño que no nos reconozcan. Pero siento que en la conciencia de cada ciudadano lamista, sabemos que ha visto este programa, el programa Periodismo Puro, y se ha dado cuenta que aquí hablamos con pruebas. No somos programillas.
Aquí presentamos pruebas, aquí no difamamos a nadie, simplemente presentamos las pruebas y son ustedes los que sacan sus conclusiones. Eso sí, se trabaja también con fuentes fidedignas y también hacemos estos inicios de ritmo de investigación que deberían ser mucho más. Seguramente cuando crezcamos, creo que el equipo de la Unidad de Investigación de Primo Puro va a ser mucho más completo. Entonces, amigos, ese es el tema del día de hoy. Vamos a presentar a continuación el audio del dirigente, del presidente del Frente de Defensa, Noé Campos, donde hace una mención de los presuntos actos de corrupción que se han cometido en la Municipalidad de Lamas. Algunos, no son todas, son como algo de 10, pero queremos escuchar esta parte, precisamente donde habla de estos presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Lamas. Adelante, control. Ha sido denunciado por nuestras regidoras sobre el autogiro de la subgerencia de tesorería, un cheque por aproximado de 65 mil nuevos soles por trabajadores fantasmas. Usted lo conoce muy bien ese tema, ¿no? Lo conoce. Y qué bonita familia, ¿no? Qué riqueza mientras nosotros estamos pasando necesidades para obtener los informes, para obtener los oficios, para no hablar en vano, como muchos decimos a veces. A veces se me destruye a mi persona diciendo que se habla sin fundamento. Pues se me destruye. Hola. Me disculpen, el micro está un poquito medio amargo también. Denuncia sobre la sustracción de panetones, de leches, azúcar, por uno de los regidores municipales. Lo digo con la cabeza en alto. Y hasta ahora se encuentran impunes. Sobre la supuesta entrega de 5 mil soles para que se retire la vacancia de 3 señores regidores. Y eso nosotros lo tenemos en audio. Si tuvieran a la máquina, yo le presento el audio. Yo no tengo miedo. Yo vivo en el Huaico. ¿Quiénes no me conocen? Yo tengo el audio y hay muchísimos temas que nos... Lo tenemos. ¡Lo tenemos pruebas! La sobrevaloración de la construcción de la pista de la cuadra 22 de Girón San Martín, que se gastó más de 1.518.742 soles. Este caso también está puesto en denuncia. Y se lo conoce. El último que no está denunciado sobre el viaje dorado de nuestros 3 regidores por una pasantía, por una invitación no oficial al extranjero. El viaje no tuvo un informe legal. Se habla de un supuesto dinero que cogieron de las arcas de la municipalidad. Señores, todos esos puntos importantes ya están en vino en denuncias. Conciudadanos, hermanos llanistas, hermanos quechuas, hermanos de las comunidades nativas, los que muchos amamos a nuestra tierra llamada Lamas, nunca hemos hecho nada por esta tierra. Nunca teníamos ni siquiera tener la valentía de denunciar. ¿Sabes por qué? Nunca ha dado resultado de estos oficios. Lo tenían bajo las llaves. ¿Y dónde lo tenían? Lo tenían bajo las llaves, arrumados en Tarapó. Nunca hemos sabido cuáles son los destinos de esta denuncia, pero ya está en manos de los jueces en la ciudad de Lima. Y eso es lo mejor, que se viene investigando. Si tienen que investigarme a mí, si tienen que investigarme a las autoridades, investíganos. Nosotros no tenemos nada que ver porque no somos funcionarios, pero al menos hemos pisado el jardín, el colegio. Si quiere pasar por la universidad, aunque sea saludando a los profesores. Por último, solo para comunicarles que la semana pasada vino una comisión de 3 fiscales superiores de la Fiscalía Anticorrupción de Lima para ver
sobre las 25 denuncias que han formulado en esta gestión municipal. Y hasta el momento no hemos visto la transparencia, sino plagada de indicios de corrupción. Señores, quiero presentarles así, no le tengo miedo a nadie. Acá están las denuncias y los indicios actos de corrupción de la Municipalidad Provincial de Lagos. Acá lo tengo, señores. Todo esto está plagado en una corrupción. ¿Por qué no decir por qué comanda la cabeza de la Municipalidad Provincial? Pobre mi Huayco. Pobre las comunidades nativas que están sin apoyo. Pobre los centros poblados. Pobre los niños que no tienen dónde tener la acción de beneficiarse de un gran colegio, como ya lo vuelvo a recalcar, que es la 0800. Que ese colegio tenga experiencia, que ese colegio está en observaciones. Que hasta ahorita no cumple con documentos firmados por el señor alcalde de algunos proyectos y expedientes técnicos que firmaron en 2021-2019, donde le tengo las pruebas también en el cuaderno. Les voy a presentar un caso donde firma nuestro alcalde provincial de darles a los líderes de las rondas campesinas 2.500 soles mensuales que hasta ahora no le ha cumplido, no le ha dado ni un sol. Ahí lo tengo los documentos. Acá están las pruebas, señores, por el indicio de corrupción. Me he puesto a disposición y a servir personalmente para reclamar los derechos constitucionales de las comunidades nativas, para reclamar los derechos constitucionales de cada ciudadano en la vista. ¿Por qué no decir también de cada etnia? Bien, amigos, ha sido la voz del presidente de Frente de Defensa de los Intereses del Barrio de la Comunidad Nativa de Huayco, el señor Noé Campos, que hoy vamos a brindar una amplia información sobre este tema, sobre la Asamblea Popular realizada ayer en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Y así vamos a seguir escuchando varias cosas sobre esta situación a donde hemos llegado el día de hoy. Y vamos a presentar también parte de la Asamblea Popular realizada el día de ayer. Así que, amigos, estemos atentos y también puedan ustedes opinar, porque nosotros lo vamos a presentar mucho antes que las demás. Así que cómprense el crédito, porque Periodismo Puro ya está transmitiendo, incluso desde ayer se ha transmitido en vivo y en directo para miles de usuarios que tienen a través de mi página y mi dominio de TH Comunicaciones. Y bueno, también el día de hoy vamos a nuevamente a repasar esta Asamblea Popular realizada en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Antes de ir a la pausa, queremos decirles a ustedes que estanquillo de un segundo, venta de gasolina por mayor y menor a los mejores precios. Estanquillo de un segundo se encuentra ubicado entre la carretera Cuyumbuki Zapatero, pasando el puente del amor en el distrito de Cuyumbuki. Gracias también al abogado Giancarlo Hidalgo Tello, especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, egresado de maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Trujillo. Asesoramiento a empresas mineras. Abogado Giancarlo Hidalgo Tello, con oficina en Trujillo y atención en el norte y nororiente peruano. Informes comunicándose al 944-228-942. Señoras y señores, esto y mucho más el día de hoy. Amplia información sobre la Asamblea Popular después de la pausa comercial. Regresamos. Volvemos con Periodismo Puro. El Pobrecito, mi cuna y café. Venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región. Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad. Buffets con 24 horas de anticipación. El Pobrecito, mi cuna y café. Girón 16 de octubre 873 Lamas, Perú. Pedidos llamando al teléfono 042-50-0062 y celular 966-69-4204. Odiseo, oficina de información.
informática y servicios especiales orientados. Brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras. Asesoramiento, elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos. Instalación y configuración de redes. Creación de páginas web y software personalizado. Diseño gráfico. Edición de videos. Cursos de informática en solo 2 semanas. Soporte técnico online. Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín. Celular 942697397. Fijo 042523149. Honestidad, calidad y garantía. Maderera Cristina, venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted. Atención esmerada llamando al celular 939-709829. Maderera Cristina está ubicada en Prolongación Tarapoto Carretera Lamas Cacatachi. Saavedra Mori de Moreno, trabajando por la provincia de Lamas para el progreso y bienestar de su gente. La regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno cumple con su labor en esta presente gestión municipal, fiscalizando con honestidad y transparencia. Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno, presente con el pueblo. Estudio Jurídico Quevedo Sánchez, atención en procesos civiles, penales y laborales. Ubíquenos en el Jirón San Martín 861, Lamas, informes en el 942-492-214 y 942-871-825. Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio. Consejero Regional por la Provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos, trabajando para el desarrollo de su pueblo. Nuevas metas y logros que se cumplen día a día. Consejero Regional por la Provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397, 942-861-373, 523149. Continuamos con Periodismo Puro. Bien amigos, estamos en el programa Primo Puro. Un saludo a todos los amigos que nos están dando sus condolencias, la familia Tello Meléndez. Muchas gracias amigo y hermano Juan Arturo también, mi hermana que está compartiendo. Y bueno, también saludar a la señora Adela Hernández Fernández. Un saludo especial para esta gran amiga, sus hijas. Bueno, cuando estuvimos trabajando en la Hospital Santa Rosa tuvimos el grato honor de conocerlos. Y bueno, desde aquí. Nuestro saludo hoy, que también se cuide en un momento, visitaré su casa, me dicen que es en Villa El Salvador. Bueno, tengo que conocerlo, ¿no? De algún momento les visitaré. Y estamos, como siempre, hoy día apelando a Dios también para que consuele a mi familia por esta irreparable pérdida. Y porque también nos ha hecho, bueno, revivir, ¿no? Con su milagroso don. Y aquí estamos después del COVID. Muy bien, amigos. Antes de seguir con el tema, mientras estamos editando precisamente la Asamblea Popular el día de ayer, después, vamos a pasarlo después, vamos a presentar a continuación graves problemas que tiene la ciudad por efecto de la mala construcción de empresas que ahora son fantasmas, no se les encuentra a sus trabajadores, de obras, en este caso de calles en nuestra ciudad. Este video informe que vamos a presentar, ya lo hicimos la vez pasada, ¿no? Porque ahí, justamente en esa esquina de Martín de la Riva y Herrera y el Jirón Grau, se ha originado un hueco por la filtración de agua. Y siempre lo hemos dicho, no es novedad, porque en ese lugar, desde el inicio había mala instalación de las tuberías de agua y desagüe, y que esta empresa debía comprometerse a arreglar en su momento. Ahí está el resultado, después de 3-4 meses... esas calles comienzan ya a tener problemas. Y más que eso, lo que nos preocupa, y eso seguramente ha molestado a mucha gente también,
es la falta de respuesta del alcalde provincial, ¿no? Hay entrevistas por todos lados, pero no le pregunta lo que debe ser, porque el señor alcalde se pasea con los entrevistados y no dice lo que tiene que decir. Y eso, al fin y al cabo, al parecer, se ha notado, se ha vislumbrado, se ha evidenciado precisamente en esta asamblea popular. Ustedes van a escuchar cómo la gente dice muchas cosas sobre el alcalde. Y bueno, porque definitivamente han pasado ya varios indicios de corrupción y no se ha manifestado de una manera muy dura, no, con una postura muy dura el alcalde. Son allegados que han comenzado a trabajar con él y simplemente ha explicado a su manera, diciendo de que los ha trasladado al Ministerio Público. Me parece bien, pero también él tiene que tener una posición para aquellas personas que han cometido supuestos indicios de corrupción, irregularidades, manejo de plata, no desviar el dinero. Ahí el alcalde, bueno, definitivamente tiene que tener una postura muy dura. Si yo fuera alcalde, esos trabajadores no estarían ahí, estarían afuera, pero siguen trabajando como si nada hubiera pasado, ¿no? Y ahí lo dicen las regidoras, lo ha dicho el pueblo, lo ha hecho un recuento de Noé Campos, y eso ha llegado un momento ya a su punto de quiebre con este viaje precisamente de estos tres regidores a México. Entonces vamos a presentar a continuación, señoras y señores, un video informe sobre este hueco que se está originando entre las calles Martín de la Riva Herrera y Girón Grau en el barrio de Calvario, y sobre todo que no hay nadie quien lo arregle de verdad. Por eso preguntamos en el informe, y lo preguntamos también en vivo en directo, señor alcalde, ¿quién pues tiene que arreglar ese hueco que se está originando y que peor, parece una burla? En vez de arreglarlo bien, lo rellenan con tierra, tierra amarilla, ¿no? O de repente ya es un nuevo ingeniero elemento para rehabilitar las pistas, las carreteras o pistas asfálticas. De repente es algo novedoso ya aquí en Lamas. Bueno, con Víctor Cifuentes en el año 2008 también ocurría de esta manera. Me parece que nuevamente el invento ha sido mejorado ya, ¿no? Porque eso es lo que se evidencia. Veamos el siguiente informe, señoras y señores. Bien, amigos, nos encontramos en el cruce de los girones Martín de la Riva y Herrera con el girón Grau. Señoras y señores, como ya quisimos nosotros indicar hace muchísimo tiempo, hay un problema aquí en justo en esta misma esquina, con lo que resultó después del supuesto mejoramiento de las calles del barrio de Calvario, los barrios de Calvario y Ancuayo. Aquí hay un hueco que hace unos días estuvo mal. Bueno, no sé quién o quiénes vinieron a solucionar este problema a su manera, ¿no? Echándole cemento y también base de tierra, ¿no? Y bueno, ustedes podrán ver el resultado de esta suspensión, de este arreglo parcial, de este hueco que ha resultado, me parece, por filtración de las tuberías de agua. Esto hace muchísimo tiempo ya se había indicado sobre la forma como trabajaban precisamente los trabajadores de esta empresa que ganó precisamente la Buena Pro para el mejoramiento de las calles de Calvario y también de Ancuayo. Miren ustedes, a solo 3 meses o un poquito más, cómo están quedando, cómo están resultando ya estas calles que en su tiempo, vuelvo a recordar, habíamos nosotros indicado que había una mala conexión del sistema de agua y desagüe. Y también por nuestra fuente de mapa que nos había indicado también, y tenemos fotos en la bitácora, en la galería, sobre estos malos trabajos. Y esto al parecer es uno de ellos, ¿no? Es este hueco que indudablemente para los que vienen del Girón Martín de la Riva Herrera, del barrio de Ancuayo, ¿no? Y también esta parte de Girón Grau y se van hacia abajo, es un hueco porque en estas calles últimamente en las noches no hay buena iluminación. Una persona que no conozca la ciudad, y nuevamente aquí puede tener un percance. ¿Quiénes tienen que corregir esta situación? ¿Tiene garantía de mejoramiento, de arreglo la empresa en el contrato? ¿Lo dice así? No lo sabemos. Nadie sale a explicar.
porque en verdad la gestión de don Onésimo Mamana Daza está de salida y poco se preocupa por lo que supuestamente ha sido hechos y no palabras. Aquí está una obra pésima, pésima, que hasta el momento está mostrando resultados. Bien, señoras y señores, ahí está la obra, pues definitivamente, ¿no? Cada día se hunde más. Aquí el tema es, señoras y señores, que el alcalde debía explicar quién va a arreglar esta obra, ¿no? Este hueco que está ahí, ¿no? Un lunar tremendo, precisamente en este cruce de las esquinas de Martín de la Riva y Herrera y también de el Jirón Grau. Lo que nos preocupa es que parece como si hubiera, no sé, una protección al empresario, ¿no? Como que nadie conoce a los empresarios que vienen a trabajar estos consorcios, como que hay un tufillo de misterio para que no se conozca quiénes son los empresarios. No sé por qué, pero es cierto que queremos saber a través de este programa, de este medio de comunicación, hacemos o alzamos la voz de protesta, alzamos nuestra voz de exigencia al alcalde provincial de Lamas para saber qué garantía tiene esta obra, ¿no? Si tiene 7 años de garantía, porque muchas veces las obras tienen esa garantía y se comprometen las empresas que después de haber ocurrido una falla posteriormente a su inauguración vuelvan y lo arreglen. Eso queremos saber, porque este hueco ya ha sido arreglado como 3 veces y vuelve a ocurrir lo mismo. Es decir, que no están utilizando el material adecuado, no lo están haciendo las personas adecuadas. Entonces sucede lo que hemos visto en el video informe. Entonces, amigos, ¿cómo vamos a avanzar de esta manera y confiar también en esta gestión municipal si vemos estos hechos que realmente molestan? No es posible que después de 3 meses o 4 meses una calle se esté hundiendo. Y no solamente es esta, ya la van a ver. Después de la pausa vamos a ver otra también en el Jirón Chiclayo con Lozano Montilla, me parece que es, ¿no? Ajá, después la vamos a ver, ingeniero. Entonces son 2 obras, más del Jirón Zapata y otras más que van a aparecer porque al parecer hay mala instalación de la tubería de agua y desagüe. Lo hemos dicho 100,000 veces, lo hemos presentado con fotos, ¿no? En nuestro dominio de Facebook. Y al parecer, desgraciadamente, esto ya se está haciendo realidad. Entonces, ¿de qué proveedor estamos hablando? De una empresa de esas que aparecen también de la noche a la mañana constituidos y con el préstamo de las maquinarias de la municipalidad o no sé qué más, que vamos a escuchar aquí varios informes. Y hemos escuchado ya a la abogada Zona Linares el préstamo de maquinarias a allegados que, son parte de esta gestión, amigos de él, y que se está llenando de plata, sobre todo un muchacho ahí que anda ya con una camioneta. No es porque tengamos envidia, sino porque estamos viendo que las obras que le dan a él no le corresponde. No hay una adecuada transparencia para poder realizar el trabajo, ¿no? Incluso aquí se ha denunciado, ahí tenemos el nombre, no lo vamos a decir todavía, pero hay un hombre ahí que suena y que vive por el barrio de Suchiche, muy allegado, parece a un regidor también que se fue de viaje. Entonces, amigos, hay cosas así misteriosas que la gente se va dando cuenta y el programa que nosotros dirigimos, investigamos, tenemos fuentes fidedignas que van corroborando eso. Y ha tenido que pasar un buen tiempo para ir constituyendo puntos sobre lo que han manifestado las 2 regidoras de oposición. Desgraciadamente es así. Bien, vamos a ir a la pausa comercial para luego venir con el otro informe también de esta calle que se malogra. Ahora más, ni siquiera en este punto de la ciudad, de este barrio del Calvario, la empresa ha terminado, ¿no? Ha culminado el trabajo que debía haber dejado. Hay un tubo ahí abierto que filtra agua, ¿no? Y está malogrando todo el asfalto. Todo lo bonito que, entre comillas, ha quedado, se está deteriorando ahí en ese cruce de Montilla, de Lozano Montilla con el Jirón Chiclayo. Así que, amigos, lo vamos a ver después de la pausa comercial. Y eso es lo que exigimos. Exigimos que nos den explicaciones y que expliquen al pueblo, ¿no?, cuál es la garantía o cuánto tiempo dura la garantía de esta empresa para rehabilitar estas obras que están quedando, están evidenciándose que están destrozándose, ¿no?
que están malográndose en este caso, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la garantía? Bueno, señor alcalde, si usted me está viendo en este momento, ya la gente ha tomado una decisión contra su gestión. Hoy limitamos a hablar. Yo sé que usted me está viendo en su casa, en Lamas o no sé dónde sea. Pero es cierto que su gente también ha llegado a usted, está viendo el programa. A usted le decimos, tiene usted nuestro número telefónico, puede llamarnos. Le vamos a dar la amplitud del caso para conversar, porque de eso se trata también, porque usted también tiene derechos y es una autoridad, ¿no? Y lo reconocemos. Así que es mejor que comience usted a hablar, a explicar por qué el paro se le viene el jueves y viernes. Y la gente está muy exacerbada, muy molesta con usted y su gestión, porque precisamente este tipo de cosas ya han llegado al punto de quiebre. Así que, señor alcalde, la democracia es importante. Usted está invitado para que en cualquier momento que dure este programa, las 2 horas, pueda hacer uso de su derecho a hablar, a explicar. Lo vamos a esperar, lo vamos a esperar. Así que le invitamos. Yo sé que usted está mirando el programa. Bien. Estamos llegando gracias a Estanquillo Don Segundo con la venta de gasolina por mayor y menor a los mejores precios. Estanquillo Don Segundo se encuentra ubicada entre la carretera Cuyumbuki Zapatero pasando el Puente del Amor en el distrito de Cuyumbuki. Gracias también al abogado Giancarlo Hidalgo Tello, especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, egresado de maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Trujillo, asesoramiento a empresas mineras. Abogado Giancarlo Hidalgo Tello, con oficina en Trujillo y atención en el norte y nororiente peruano. Informes, comunicándose al 944-228-942. Amigos, esto está que arde, está que pica. Ya volvemos después con la pausa comercial. Volvemos con Periodismo Puro. El pobrecito. Mi cuna y café. Venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región. Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad. Buffets con 24 horas de anticipación. El pobrecito. Mi cuna y café. Girón 16 de octubre 873 Lamas, Perú. Pedidos llamando al teléfono 042-500062 y celular 966-694204. Odiseo, oficina de informática y servicios especiales orientados, brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras, asesoramiento, elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos, instalación y configuración de redes, creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico, edición de videos, cursos de informática en solo 2 semanas, soporte técnico online. Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín, celular 942-697397, fijo 042-523-3149. Honestidad, calidad y garantía. Maderera Cristina, venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted. Atención esmerada llamando al celular 939-709829. Maderera Cristina está ubicada en prolongación Tarapoto Carretera Lamas Cacatachi. Ivone Saavedra Mori de Moreno, trabajando por la provincia de Lamas para el progreso y bienestar de su gente. La regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno cumple con su labor en esta presente gestión municipal, fiscalizando con honestidad y transparencia. Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno, presente con el pueblo. Estudio Jurídico Quevedo Sánchez, atención en procesos civiles, penales y laborales. Ubíquenos en el Jirón San Martín 861, Lamas. Informes en el 942-492-214 y 942-871-825. Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio. Consejero Regional por la
provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos, trabajando para el desarrollo de su pueblo. Nuevas metas y logros que se cumplen día a día. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397, 942-861-373, 523149. Continuamos con Periodismo Puro. Bueno, estamos en vivo y en directo, señoras y señores, en esta emisión de Periodismo Puro el día de hoy, 5 de junio del año 2022. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha para reflexionar, no mucho, sobre qué estamos haciendo por nuestra madre tierra. Hoy es un programa dedicado también a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Dios nos ha dado la fortaleza para cultivar, conservarlo, así que no la destruyamos. Joe Tello Zamora, después de este informe que vamos a presentar, va a estar con nosotros precisamente conversando seguramente sobre este tema. Pero queremos compartir con todos ustedes que, por ejemplo, a nivel nacional, ayer hubo una marcha contra el presidente Pedro Castillo. Dice la información de Perú 21, que organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos y cientos de ciudadanos se movilizaron ayer en distintas ciudades del país en la denominada marcha, Gran Marcha por Nuestra Libertad y la Democracia. En protesta contra el presidente Castillo, en medio de graves cuestionamientos en su contra y una investigación fiscal que lo vincula con presuntos actos de corrupción. Bueno, que yo sepa, en Tarapoto no hubo, en Lamas tampoco no lo hubo. Así que, bueno, pero le damos a conocer la información a todos ustedes. Bien, amigos, vamos a presentar a continuación el siguiente informe periodístico sobre otra de las calles que también es parte del plan de mejoramiento de las calles de los barrios, de las calles de los barrios de Calvario y Ancuayo, que está también mal y peor del caso, está mal hecha. Ya lo presentamos el día de ayer eso, pero hoy vamos a presentar también como le ofrecimos ayer en nuestra emisión del programa, esta mala construcción de una empresa entre la carretera Lamas-Chanao, ¿no? Ayer lo dijo el presidente del Frente de Defensa, don Raúl Rategui Vargas, y hoy queremos presentar a ustedes este informe para que vean cómo han estado tapando los huecos en esa carretera, ¿no? Con un material inadecuado que con la lluvia que cayó en estos días casi prácticamente lo ha lavado. Aquí está el informe, vean ustedes. Bien, amigos, estamos en otro sector de la carretera Lamas Puente Bolivia y estamos mostrándoles a todos ustedes cómo la empresa, los trabajadores de esta empresa están solucionando, están tapando los huecos que ocurre a lo largo de estos casi veintitantos kilómetros que tiene hasta Chanao, ¿no? Indudablemente el material, como podrán ustedes apreciar, no es la adecuada, ¿no? Miren ustedes, una piedrilla que con las lluvias constantes esto indudablemente se va a lavar y no va a ser ninguna solución a este álgido problema que tienen por aquí los que conducen sus vehículos hacia el sector de Chanao, ¿no? Incluso aquí los profesores en cantidades. Los días lunes ya están recorriendo este sector y esta ha sido una de las manifestaciones para que no se pueda corregir o se pueda rehabilitar esta carretera. No es nada la solución. Indudablemente creemos que no es la manera adecuada de rehabilitar esta vía, ¿no? La manera es que engañan muchachos, nos comentan por aquí los que también caminan, que los trabajadores en 2-3 días hicieron este pequeño detalle, ¿no? Miren ustedes, es arena, miren ustedes.
es prácticamente está lavado ya con la lluvia que hubo anoche. Todo este, esta rehabilitación de esta parte que había en enormes huecos aquí, está casi lavada. Ya lo dijo el presidente del Frente de Defensa, ¿no? Que la empresa no está laborando en este momento porque tuvo una reunión no sale mucho en con miembros del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de acá, de la región, porque no estaban haciendo un buen trabajo estos trabajadores de esta empresa. No, miren ustedes, amplio un poquito, este es el sector Hugo. Se sale un poquito del cuadro donde yo sí estoy cuadrado en el medio. Indudablemente. A la derecha no sale. Esta. De aquí para acá a la izquierda. De tapar los huecos no es la adecuada. Sobre todo con el material, ¿no? El material están haciendo muy bien. Uno pensaba que iba a tener asfalto u otro material, ¿no? Que sea duradero. Pero simplemente esto es un antalgismo. Bien, señoras y señores, ahí pudieron ustedes haber visto este informe. Qué mal, ¿no? La vez pasada también sobre esta carretera vinieron supuestamente a rehabilitarlo con el pintado. Imagínense ustedes, sobre los huecos comenzaron a señalizar esta otra empresa que fue defenestrada definitivamente por el gobierno regional, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Regional, y no volvió más. Imagínense, había un hueco y sobre ese hueco señalizaron con línea blanca la carretera. Hoy, con este material para tapar los huecos que tiene cientos hasta Chanao, ¿no? Piensan arreglar con un material inadecuado. También esta empresa ha sido suspendida ahora porque, lo dijo ayer el presidente del Frente de Defensa, don Raúl Reategui Vargas, se comunicó con un miembro de la MTC para decir lo que estaban haciendo, pues. Entonces han sido suspendidos hasta nuevo aviso. Por favor, se vienen a burlar de Lamas, se vienen a reír las empresas y también los funcionarios, porque al final acabó también la gestión de Dopero Bogarín, poco o nada ha hecho por Lamas. Recién en su último año está comenzando a hacer algunas cosas, pero con este tipo de hechos evidencian que no hay respeto ya por Lamas. Y creo que ayer la asamblea se ha evidenciado precisamente el enojo de los chancas hipócras en esta asamblea popular. Bien, vamos a ir a la pausa comercial, señoras y señores, porque después de la pausa ya venimos con Joy Tello Zamora de este Pucallpa para su comentario respectivo. Regresamos después de la pausa. Volvemos con Periodismo Puro. El pobrecito. Mi cuna y café. Venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región. Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad. Buffets con 24 horas de anticipación. El pobrecito. Mi cuna y café. Girón 16 de octubre 873 Lamas, Perú. Pedidos llamando al teléfono 042500062 y celular 966694204. Odiseo, oficina de información y servicios especiales orientados, brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras, asesoramiento, elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos, instalación y configuración de redes, creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico, edición de videos, cursos de informática en solo 2 semanas, soporte técnico online. Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín, celular 942697397, fijo 042523149. Honestidad, calidad y garantía. Maderera Cristina, venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted. Atención Esmerada llamando al celular 939-709829. Maderera Cristina está ubicada en Prolongación Tarapoto Carretera Lamas Cacatachi.
Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno, trabajando por la provincia de Lamas para el progreso y bienestar de su gente. La regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno cumple con su labor en esta presente gestión municipal, fiscalizando con honestidad y transparencia. Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno, presente con el pueblo. Estudio Jurídico Quevedo Sánchez, atención en procesos civiles, penales y laborales. Ubíquenos en el Jirón San Martín 861, Lamas. Informes en el 942-492-214 y 942-871-825. Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos, trabajando para el desarrollo de su pueblo. Nuevas metas y logros que se cumplen día a día. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397, 942-861-373, 523149. Continuamos con Periodismo Puro. Bien, vamos a ver si mejoramos la comunicación, Joe. Está en pantalla ya, Joe, Teo y Zamor. Estamos mejorando para venimos a conectarnos para ver el audio. Escucho. Hay una señal ahí que. Yeah, ahí te estamos escuchando, Joe. Está en pantalla ya, Joe, Teo y Zamor. Estamos mejorando para conectarnos para ver. Joe, adelante. Escucho. Hay una señal ahí que. Yeah, ahí te estamos escuchando. Bien, Joe. Vamos. Escucho con eco. Perfecto, vamos a bajar el eco ahí. Parece que hay una filtración. Ahí estamos mejor. Te escucho ya, Joe. Tú estás saliendo muy bien. Escucho con eco. Ahí está Joe en Tello en pantalla. Joe, estamos ahí. Te escucho ya, Joe. Tú estás saliendo muy bien. Hola, hola, ¿cómo está? Vamos a, estamos tratando de conectarnos, Joe, ahora sí. Bien, estamos esperando, parece que no escucha la comunicación, ingeniero. Vamos a ver, ahí estamos bien, Joe. Hola, Iván, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos ya ahí. Me parece que el audio de la adaptó allá en tu casa, yo en Pucallpa, me parece que lo deberías bajar para poder, porque aquí con el monitor sí, estamos muy bien. Retardado la, me parece que el audio de la sí, ahí. En, yo en Pucallpa, me parece que lo deberías bien, bajar mientras este poder, mejoramos esto, señoras y señores, queremos compartir las temperaturas. En Lamas estamos en este momento en 20 grados. En Tarapoto 23,
Y bueno, una neblina que cubre gran parte de la ciudad. Hola. Y en todas las ciudades también. Bien, ahí estamos yo, ya te escuchamos. Bien. Hola, hola. Sí, te escuchamos ahí, Joe. Ahora sí, Iván, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Okay. Estamos ahí, ya te escuchamos tu comentario. Muy bien, muy buenos días a toda la audiencia del programa Periodismo Puro. Sí, te escuchamos tu comentario, Joe. Bueno, hoy 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, ¿verdad? Día Mundial del Medio Ambiente. Y es un momento de reflexión. Y bueno, justo se ha llevado a cabo una reunión del FOSPA, del Foro Panamazónico, y ellos han, y en dicha reunión se ha elaborado un pronunciamiento, que a continuación voy a dar a conocer. Y dice así, ¿no? Declaración del Foro Social Panamazónico FOSPA Perú, rumbo al FOSPA, al décimo FOSPA en Belén do Pará. Va a haber un evento internacional donde van a ir delegaciones de todas partes de la Amazonía y del mundo para conversar sobre la situación de los bosques en el mundo y sobre todo pues acá en la zona de la cuenca amazónica, ¿sí? Nosotros, movimientos sociales, pueblos indígenas, mujeres, hombres y jóvenes amazónicos, andinos y afrodescendientes del Perú, presentes en el FOSPA Perú, rumbo al décimo FOSPA en Belén do Pará, expresamos nuestra firme decisión a articular esfuerzos y luchas en defensa de los territorios de la Amazonía y la vida. Contra el actual modelo económico, neoliberal, patriarcal, colonial, racista, que vulnera todos nuestros derechos individuales y colectivos, contra la corrupción y contra los fundamentalismos. Frente a ello, y en defensa de la Amazonía, de la vida y los derechos individuales colectivos, declaramos nuestro rechazo a este modelo extractivista, racista, racial, colonial, que promueve la crisis climática, viola los derechos colectivos e individuales, los derechos de las mujeres, nuestras espiritualidades y cosmovisiones. Nuestro rechazo a los fundamentalismos políticos, económicos, religiosos, que no reconocen otras formas de entender el mundo y la corrupción arraigada e instalada en todos los niveles de gobierno. Nuestro rechazo al despojo sistemático, político, económico, cultural de los pueblos indígenas y la crisis alimentaria en el modelo liberal impone por medio del Estado y atenta contra la vida de las comunidades y pueblos indígenas. Nuestro rechazo a una visión mercantilista de la vida, especialmente de los pueblos de las mujeres, quienes sufren múltiples formas de violencia y que les impide el derecho a vivir en paz y en libertad. Somos socioevolución ecosolidaria frente a la crisis climática y a la amenaza contra todo ser vivo a causa del consumismo capitalista y de la depredación de la naturaleza. Nos comprometemos a seguir luchando por la búsqueda de alternativas viables nacionales e internacionales que buscan crear conciencia ambiental y protección de los bienes de la naturaleza. Seguimos luchando con el cambio del paradigma, nuestra mejor herencia. Cuestionar la cultura hegemónica imperante que busca imponer un estilo de vida basado en el consumismo y la depredación de la Amazonía, vulnerando los derechos humanos de hombres y mujeres de los pueblos amazónicos, andinos y afrodescendientes. Recuperar los saberes y formas de organización ancestrales de nuestros pueblos para la gestión del agua, la protección de su fuente, nuestros ríos limpios y libres y la gobernanza territorial con la participación protagónica de los pueblos originarios y afroperuanos, verdaderos defensores de los territorios y la Amazonía. Construir y fortalecer nuestros procesos de reconocimiento de territorios integrales, autogobiernos y autonomía como expresión de nuestro derecho a la libre determinación de los pueblos. Exigimos reconocimiento y respeto al derecho al territorio integral y al autogobierno que vienen construyendo las naciones indígenas amazónicas. Luchar por un cambio que implique desaprender lo aprendido, a recuperar valores, saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, adoptando el mundo global aquello que nos beneficie y exigir un Estado que garantice la seguridad y soberanía alimentaria con soluciones sostenibles como sistemas de producción agroecológicas. Revertir los efectos del cambio climático, avanzando hacia el nuevo paradigma que reconozca y valore todas las cosmovisiones y formas de entender el mundo
para poder relacionarnos con la naturaleza en base al cuidado de respeto de la única vía para garantizar la sostenibilidad de la vida. Hacer frente al sistema patriarcal, capitalista, colonial, excluyente y discriminador de nuestros saberes y culturas, derechos ancestrales y filosofías propias que además violentan nuestros territorios y cuerpos. Seguir apostando con las mujeres por el cuidado de la vida, condiciones dignas, sin violencia de ningún tipo, exigiendo que ninguna decisión sobre ellas se tome sin su participación y autonomía de decidir sobre sus cuerpos y territorios. Promover la educación comunitaria, revalorando, fortaleciendo y transmitiendo la identidad con enfoque interdisciplinario e intercultural de la forma que facilite la participación de los pueblos en la toma de decisiones para el buen vivir. Entender que la comunicación es un derecho y tiene el deber de la necesidad de asumirse plural, intercultural, descolonizadora, con marcos normativos democráticos para enfrentar los desafíos de los pueblos y los territorios de la Panamazonía. Plantearnos la necesidad de tener economías transformadoras, comunitarias, enraizadas en la confianza, vinculadas en las potencialidades de la gente y sus saberes comunitarios. Para ello, proponemos elaborar un mapa de experiencias de economías transformadoras en la Panamazonía. Este es el pronunciamiento, Iván, de este foro, de esta preparación al foro de Belén do Pará, para conversar y seguir viendo cómo seguir protegiendo la Amazonía, ¿no? Que es el pulmón del mundo, decimos, pero sin embargo seguimos contaminando, seguimos echando los desechos a los ríos. Experiencias como de un... Bueno, la podemos ver en Lamas, ¿recuerdas, no? Tú que caminas y siempre vas a pasear por los pueblos, te das cuenta cómo eran los ríos antes, las quebradas antes y cómo están ahora. Sí, pues. Chupichiña, cómo era antes, el caudal que tenían. ¿Por qué perdimos un balneario que teníamos en esa zona, el Rompetruza? Más aún con la contaminación de la granja, peor ya con eso, ¿no? Tole. ¿Hay agua todavía en Tole? Sí, pues. Pero no quizás con el caudal que había antes, ¿verdad? Así igual el Chumbaquibi, Juan Juicillo, todas las otras quebradas. Imagínate si no hubiera el patronato de conservación de la cuenca de Cumbasa, allá en San Roque. ¿Cómo estaría el Cumbasa? Estaría destrozado, ¿verdad? Pues. Los arroceros no tendrían nada. Exacto. Hay pueblos en la Amazonía, digamos en el llano amazónico, en la cuenca de toda la Amazonas, Ucayali, que ya no tienen zonas que antes contaban, por ejemplo, tenían sus zonas de barrizal, donde podían hacer sus sembríos, sembrar su maní, sembrar su arroz, sembrar su maíz, su pepino, un montón de cultivos. Ya no lo tienen, ¿por qué? Porque el río ya se lo ha llevado, ¿verdad? Ha cambiado de cauce. Y así hay varios lugares. Masisea, por ejemplo, que era antes, hace, vamos a decir, unos 30 años atrás, el caudal del río Ucayali pasaba por la zona de Masisea. Y eso que Masisea es una de las ciudades más antiguas de acá, de la zona de Ucayali, porque es una de las fundadas antes que Pucallpa todavía, ya existía Masisea. Pero hoy, hace 30 años aproximadamente, se fue el río y se ha quedado aislado y el brazo que formaba el Ucayali se ha convertido en una laguna, que ellos llaman Pipishka. Se ha cortado, ¿verdad? Entonces son situaciones que se están presentando en varios puntos y el arenamiento es mucho más que antes. ¿Recuerdas que hay todavía un proyecto, había un proyecto de drenar la cuenca del río Ucayali hasta el Amazonas para poder hacerla más navegable? Uh-huh. Ese proyecto ha quedado frustrado por situaciones de repente de mala información hacia las comunidades indígenas, porque se pensaba que iba a ser un atentado a sus territorios. Pero el río Ucayali necesita ser desarenado en varios puntos para poder tener un buen caudal y en épocas de merma, sobre todo, no tener los problemas de navegación que están ocurriendo ya desde hace buen tiempo, ¿no? Eso es, Iván. Entonces, así hoy es el Día Mundial de la Preservación del Medio Ambiente y reflexionemos sobre qué estamos haciendo para preservar nuestros riachuelos, fuentes de manantial, porque
tarde o temprano volvemos a los manantiales, ¿no? Y hay sí, que conservarlos. En verdad, porque ayer presentamos yo también un informe de Huayca, me parece, ojopublico.com, donde varios congresistas tienen una iniciativa, están presentando una iniciativa para construir carreteras. Una de ellas es la afamada también por este gobierno regional de Barzapuerto Moyobamba, y ya se ha conocido, según el informe que hacíamos ayer, es que ya hace muchísimo tiempo hay una deforestación tremenda en Barzapuerto, como también en Moyobamba. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estos señores de la patria pretenden tener iniciativa, no es, presentan este tipo de iniciativas que van a perjudicarnos, sobre todo la Amazonía peruana? Sobre todo el tema es que las cabeceras de cuencas, ¿no?, que son las más vulnerables, puesto que allí se genera la captación del recurso agua, ya sea por la lluvia o también por las la condensación de la neblina, ¿verdad? Caen las plantitas, reciben las gotitas y van luego llevándose hacia el suelo y se van formando los riachuelos. Si depredamos esas coberturas de cabecera de cuencas, obviamente el caudal de los ríos decrece, y también con eso vienen problemas ya de desgracias. Cuando vienen las lluvias, no hay resistencia y empieza todo el asunto de avalancha. Como decimos en el término selvático, viene la yogyada, ¿no? Entonces, arrasa todo, viene la luz y arrasa pueblos, ¿no? Esta es la zona de San Miguel, siempre va a pasar esa situación. Si siguen depredándolas arriba, van a tener ese problema. Igual puede pasar con la cuenca de Chupichiña o de Juan Juicillo, de repente, si pueden destruir de repente nuestro gran balneario de Chapahuanqui, por justamente si no se conserva esos sitios, ¿no? Es muy importante eso. Bien, estamos avisados. Bien, gracias, licenciado Joey Toyo Zamora. Sí. Un saludo a la familia por ahí, a cuidarse mucho, a abrigarse un poquito ahí en Pucallpa, o bueno, con una frescura hoy día me imagino que no podrán comer su chupete de aguaje, ¿no? Porque 24 grados ahí es frío ya en Pucallpa. Sí, pues, estamos así un poco fresquito, ¿no? O sea, baja la temperatura y bueno, de esa manera sudamos un poco menos hoy día. Sí, bueno, pues, hoy día hay deporte, entonces hay que también hacer aprovechar el clima. Bien, un abrazo para todos los amigos de Pucallpa ahí que nos están viendo a través de este dominio, y también te esperamos, como nos comunicamos, el próximo domingo. Muchas gracias. Domingo, Iván. Bye, bye. Bien, muchas gracias. Ha sido nuestro comentarista en temas de medio ambiente, Joey Toyo Zamora, que no se ha leído punto por punto el pronunciamiento que han hecho precisamente en esta conferencia, ¿verdad? Y hay una clara posición en contra de este sistema extractivista que solamente busca explotar los recursos primarios cuando tenemos nosotros el trabajo, por lo menos, de transformarlos y darles un valor agregado a nuestros productos, a nuestros recursos que tenemos en cantidad aquí en el Perú. Y para complementar la información sobre el tema del Día Mundial del Medio Ambiente, que celebramos el día de hoy, es bueno compartir con ustedes también y resaltar la labor de las iniciativas y proyectos comprometidos con combatir un problema estructural del país, la desnutrición crónica, a través de emprendimientos sostenibles. Este es el caso de Inspiral, un emprendimiento de biotecnología que busca transformar la alimentación de nuestro país a través de productos ecológicos como la espirulina, un suplemento elaborado a partir de microalgas y que por su alto valor nutricional es considerado el alimento más rico en vitaminas y minerales del planeta. Su producción es ecoamigable, realizada en Piura, no compite ni desplaza a otras fuentes de alimento. Se trata de una microalga con alta capacidad de conversión de gases de efecto invernadero a oxígeno. Nuestro modelo de negocio sostenible integra a comunidades vulnerables, dice el responsable de esta empresa,
y integra comunidades vulnerables en nuestra cadena productiva y busca continuamente demostrar el impacto de la espirulina como una solución ecoamigable a los problemas socioambientales del Perú. Lo dice Francisco Pérez Ibale, CEO de Inspiral, quien destaca que fue justamente este enfoque innovador lo que les permitió ser ganadores de la reciente edición 2021 del premio Conectarse para Crecer de Movistar. En este sentido, esta Movistar ha entregado el premio Conectarse para Crecer con algo de 10.000 soles destinado a insumos y equipamiento para potenciar esta iniciativa, señoras y señores, ¿no? La espirulina, no se olviden, un suplemento vitamínico y mineral muy potente y sobre todo que no destroza, no daña el medio ambiente. Una buena iniciativa, un buen emprendimiento, señoras y señores, que ponemos a consideración del país en este Día Mundial de Medio Ambiente. Y no se olviden que en la parte derecha o la izquierda, en este caso frente a ustedes del televisor, está el código QR de nuestro IAPE. Invitamos a las personas que quieran apoyarnos precisamente en este emprendimiento comunicacional familiar, lo hagan y voluntariamente, y nosotros, como ya estamos ofreciendo, hemos ya inaugurado el día de ayer precisamente un nuevo equipo tecnológico que seguramente ustedes ya me deben escuchar mucho mejor en la comunicación, sobre todo la mía. Así que amigos, les invitamos, aquí está, en la parte, vamos a ver, aquí, en la parte, en esta esquina, ¿sí? Vamos a ver, aquí, ajá, ahí está, subo un poquito, ya, ahí está, miren ustedes, en esta esquina está el código QR de IAPE, para los que quieren apoyarnos voluntariamente a crecer en este emprendimiento comunicación familiar. Bien, vamos a la pausa comercial y regresamos con mucho más aquí sobre la Asamblea Popular del día de ayer, que ha decretado precisamente 2 días de paro, jueves y viernes en Lamas. Regresamos. Volvemos con Periodismo Puro. El Pobrecito, Mi Cuna y Café. Venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región. Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad. Buffets con 24 horas de anticipación. El Pobrecito, Mi Cuna y Café. Girón 16 de octubre 873 Lamas, Perú. Pedidos llamando al teléfono 042-50-0062 y celular 966-69-4204. Odiseo, oficina de informática y servicios especiales orientados, brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras, asesoramiento, elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos, instalación y configuración de redes, creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico, edición de videos, cursos de informática en solo 2 semanas, soporte técnico online. Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín, celular 942-69-7397, fijo 042-5232-3149. Honestidad, calidad y garantía. Maderera Cristina, venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted. Atención esmerada llamando al celular 939-709829. Maderera Cristina está ubicada en Prolongación Tarapoto Carretera Lamas Cacatachi. Saavedra Mori de Moreno, trabajando por la provincia de Lamas para el progreso y bienestar de su gente. La regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno cumple con su labor en esta presente gestión municipal, fiscalizando con honestidad y transparencia. Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno, presente con el pueblo.
Estudio Jurídico Quevedo Sánchez, atención en procesos civiles, penales y laborales. Ubíquenos en el Jirón San Martín 861, Lamas, informes en el 942-492-214 y 942-871-825. Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos, trabajando para el desarrollo de su pueblo. Nuevas metas y logros que se cumplen día a día. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kemsper Valera Ríos. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397, 942-861-373, 523149. Continuamos con Periodismo Puro. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, estamos en vivo y en directo en esta emisión de Periodismo Puro el día de hoy, 5 de junio del año 2022, Día Mundial del Medio Ambiente, y que estamos nosotros resaltando. Ya lo escucharon al licenciado Joe Tello Zamora precisamente leer un pronunciamiento amplio sobre este día y también la condena mundial contra lo que atentan contra nuestra madre tierra. Señoras y señores, es un programa de opinión que se emite a través de mi dominio de Facebook y en Tierra Nueva, tu canal digital por un mundo libre y sano, en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Y llegamos gracias a Estanquillo Don Segundo con la venta de gasolina por mayor y menor a los mejores precios. Estanquillo Don Segundo se encuentra ubicada entre la carretera Cuyumbuque y Zapatero, pasando el Puente del Amor, distrito de Cuyumbuque. Gracias también al abogado Giancarlo Hidalgo Tello, especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, egresado de maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Trujillo. Asesoramiento a empresas mineras, abogado Giancarlo Hidalgo Tello, con oficina en Trujillo y atención en el norte y nororiente peruano. Informes comunicándose al 944-228-942. Bien, señoras y señores, vamos a vivir este clima de la asamblea realizada el día de ayer en la Plaza de Armas de la ciudad de Lamas, ¿no? Convocada por el Frente de Defensa de la Comunidad Quechua Huayco, estuvo también el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Lamas, el licenciado Raúl Riategui Vargas, que también asentó y confirmó voluntariamente el paro del jueves y viernes con el apoyo de la población. Vamos a presentar a continuación el video que grabamos ayer en hora de la noche. Está sin editar, tiene algunas cosas que podrían llamar la atención, pero aquí el ingeniero Ulises Lozano Reate va a trabajarlo para poder verlo y escucharlo. ¿Qué dijo la gente el día de ayer? Lo presentamos a continuación. Para hacer peleas, para traer... Buenas noches, amigos. PH y Comunicaciones desde la Plaza de Armas, para hacer de Lamas, viajes, precisamente esta transmisión. Para regalar. Una asamblea donde se van a tomar decisiones. En la municipalidad provincial. ¿De aquí va a depender? Veamos el desenlace de esta asamblea en la Plaza de Armas de Lamas. A la voluntad de ustedes. Si ustedes hoy no toman una decisión, ahora sí, mañana nos verán en otros espacios. Sí. Y dejaremos a la venia de Dios al pueblo de la... Eso es, Johan, muy bien. Así hemos dicho, así hemos tomado la decisión en reuniones que hemos tenido durante 15 días nosotros, consecutivamente. Si el pueblo de Lamas no quiere respaldarnos, entonces nos dedicaremos a nuestros quehaceres personales y los destinos de este pueblo. No sé quién lo tomará, quién tomará la batuta. Por lo tanto, amigos, compañeros, esperamos las decisiones contundentes para nosotros accionar con el respaldo de ustedes. Y si no, nada hemos hecho. De frente al grano. Buenas noches. Señoras y señores, señores, quiero que hacerles un paréntesis a que vayan pensando cuál es el plan que se va, el segundo plan. ¿Qué se va a hacer con los tres turistas que se fueron a México?
A eso lo yo quiero hacer la pregunta, porque ya dijeron que se haga un plantón. Se escucha a muchas voces que se debe de poner la plata. Y yo les digo lo siguiente, para los que no conocen, hay una ley, la 27619, la ley 27619 que me dimite la doctora Sonia. Primer artículo, están autorizados a viajar en misión de servicio, de capacitación, etcétera, etcétera, cuando son programas estatales, no programas de turismo. El tercer artículo dice bien claro, el primer artículo, pueden viajar los funcionarios, regidores, etcétera, etcétera. El segundo artículo dice que deben viajar siempre y cuando sea autorizado por intermedio de un periódico local, que es el diario peruano. Este señor no ha hecho ninguna comunicación en el diario peruano. Y por lo tanto, este viaje viene de menos, porque tienen que devolver esa plata, porque no han sido publicados en el peruano. Ese es mi querido dama. Yo le he dicho. Muy bien, señor Jorge, ¿no? Hay otra propuesta, ¿no? Y ahí, justamente, de la participación de cada uno de nosotros tiene que salir la propuesta, ¿no? Justamente, yo también decía eso. Podrán tener la autorización. De repente, esto es lo que dijo el señor vicepresidente del Frente de Defensa de Lamas. Pero las necesidades emergentes de Lamas son más importantes para Lamas. El señor Rosberg Fasanando, en el programa Periodismo Puro, precisamente. Podrían tener razón, sí. Tiene inconsistencias, porque no ha sido publicado y difundido en el diario oficial del Paro. Nosotros lo dijimos hace muchísimo tiempo ya. Y por lo tanto, la población lo decidirá. Hay dos propuestas. Plantón, que devuelvan el dinero. Recuerdo, no un par de horas, no, que un personaje de Tarapoto ha llegado a la municipalidad de Tarapoto, dijo, cierta vez cuando hubo una información, que el alcalde de Tarapoto viajó a Colombia, le hicieron devolver, señores, le hicieron devolver ese recurso, ¿y por qué lo podemos hacer nosotros como tres regidores? ¿Por qué lo podemos hacer? ¡Bravo! ¿Por qué lo podemos hacer? Bravo, eso lo vamos a hacer, Johan, eso ya está contemplado. Y es más, pues si hubiera ido de viaje, por lo menos los regidores que se merecen, que dan la cara en defensa de este pueblo, y no los chupamellas ayayeros que siempre se han callado, ¿no? O sea, les hemos premiado doblemente. Pero otras propuestas más, señores, porque no tenemos más tiempo. La otra vez nos hemos tirado un rollo de 3 horas acá y quedó en nada. Y eso es lo que nosotros no queremos que vuelva a suceder. Tomar decisiones, punto. Como ya le hemos dicho. Si ustedes no quieren que nosotros como dirigentes tomemos decisiones junto con ustedes, entonces ahí terminó todo. Ya no nos verán. Nos verán en otras... De repente en otras quehaceres, que muchas veces, y ustedes lo saben, estamos abandonando a nuestra familia. Dejamos a nuestros hijos, dejamos a nuestra señora, dejamos todo para defender a este pueblo, hasta las últimas consecuencias. Pero si ustedes no son nuestra fuerza, como repito, nada es posible. Otra propuesta. Otra propuesta, señores. Levante la mano, no tenga miedo. Y no vayan a pensar que el Frente de Defensa... que organizó esta asamblea, no tiene propuestas. Lo tenemos acá. Pero queremos escucharles primero a ustedes. Por las redes sociales nos empiezan a insultar, nos dicen de todo, ¿ve? Comodines, aprovechadores, oportunistas, seguramente están haciendo campaña política. Y no es eso, pues. Queremos que ustedes también se manifiesten, pues. Y no tengan miedo. Hay personalidades ahí al frente que estoy viendo. No quieren hablar, no quieren dar la cara. Enseñamos a nuestros niños, enseñamos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Recuerden que ahora educar a un niño para no castigar a los hombres. Si nosotros no enseñamos a luchar a nuestros hijos, viviremos de rodillas en el futuro. Empecemos, señores, a las señoras luchadoras de los años 60 y 70. Ellas nos han dado ese ejemplo, de la cual nuestro símbolo, de la bandera de Lamas, se nos enorgullece llevarlo en la frente y a donde vamos. Ahí pide la palabra, por favor. Acérquense, hablen amigos, hablen. Esta es nuestra plaza principal, nuestro recinto de luchas, históricamente. Ahí va a hablar este. Prender el micro, por favor. Enséñale a prender el micro a alguien por ahí, por favor. Cámbiale de micro, por favor, Royce, por favor.
Estamos en vivo y en directo precisamente en una transmisión desde la Plaza de Armas, en una asamblea pública. Están decidiendo qué acciones van a tomar sobre los supuestos actos de corrupción de la Municipalidad Provincial de La Paz. Ya está la decisión tomada, pues, decisión más que hay un planteamiento para tomar la Municipalidad Provincial de Lamas, bueno, de alguna manera no dejar ingresar a los trabajadores, parece el lunes. Bueno, esto está comenzando ya a madurar aquí por los presentes concurrentes a la Plaza de Armas, ¿no? Ya se han dado a conocer una serie de acciones, los supuestos actos de corrupción, el amigo, el paisano, que hasta ahora no son revisados por la Fiscalía Anticorrupción. La propuesta del señor Carlos, escuchemos, de que se haga un plantón en el frente de la municipalidad, ¿no? Eso es muy bien. Ya tenemos dos entonces. Compañeros, amigos de la provincia de Lamas, vamos tomando decisiones, hoy o nunca. O nos vamos al frente de la municipalidad a pedir un trabajo y nos cae en la boca. O eso es lo que tenemos que hacer. O nos alistamos ya para ser regidores, para ser consejeros y nos cae en la boca. Ya pues, propuestas. De una vez. Esa es nuestra casa, ahí se administran los recursos que a cada ciudadano le corresponde. Segundo Saavedra, por favor. Alguien que le pase el micrófono. Él está un poco mal del pie, pero no mal de la boca. Él tiene mucho que decir. Hola. Bien. Buenas noches. Hola. Las determinaciones se van a tomar de todas maneras esta noche. Sí o sí. ¿De qué manera? Ya se verá de qué manera. Lo que acabo de mencionar, esa fue la situación que nosotros tenemos de algunas personas. Es mi amigo, nuestro amigo Guillermo Rujifo, ha planteado una cosa, pero se quitó. Cuando se plantea una cosa hay que defender hasta el último. Hasta el último. Hay que afrontar la realidad. Escuchado lo que menciona la regidora Sonia Linares. Va a haber presencia, pero me parece que es virtual, regidora, de la Contraloría, o es por presencial. Pero es el 28 de junio, nosotros queremos ya la presencia de la Contraloría, ya. Las determinaciones tienen que darse ya. No esperar otros días más. Imagínense ustedes, estamos recién en 4. Esperar 24 días más, las cosas se van ir por los suelos. Acá lo que se debe tomar son determinaciones. ¿Qué cosa es lo que se va a hacer? Ya se acordará. El planteamiento que hace Carlos Vela desde hace mucho tiempo también lo hemos hecho en varias oportunidades. Tenemos la presencia de Raúl Riate y demás de dirigentes del Frente de Defensa, van los dirigentes. Lo que aquí hay que exigir también es, frente a las graves necesidades, frente a los graves cuestionamientos que se han hecho desde hace muchos años atrás, no solamente con esta gestión, porque han pasado también alcaldes y regidores que no han hecho absolutamente nada por Lamas. No he dicho eso, pero es así, lamentablemente. Señores dirigentes del Frente de Defensa de Lamas y del Centro Poblado, tiene que darse esta situación dentro de 24, 48 horas, no sé qué hora, pero tiene que darse. Hay que hacer respetarnos. Lamas no tiene por qué merecerse esa clase de trato. Los abusos que vienen cometiendo las autoridades, yo creo que hay que decir basta. Estemos acá o donde estemos, pero hay que defender las causas de nuestro pueblo. A los que no están a favor de las causas del pueblo, es precisamente a los que no les interesa. A nosotros sí nos interesa como lamistas. Y los que no son lamistas y están al frente defendiendo la causa de Lamas, bienvenido sea. Esa clase de gente necesitamos. Definitivamente, amigos de Lamas, gente joven, gente que nosotros creemos que nos pueden apoyar, no están. Ha hecho una pregunta Carlos Vela. ¿Dónde está la comisión de fiscalización que se ha nombrado acá? ¿Sabe dónde están? Están apoyando ahora candidatos que aspiran a ser alcaldes. Ahí están. No tienen madurez. No tienen madurez
no tienen identificación con la búsqueda de los problemas del Lama. Esa es la triste realidad que nosotros estamos viviendo en los últimos 20 años. Que esta noche salga las cosas para ver qué hace. ¿Qué hace? No sé, señor presidente del Frente de Defensa del Lama, presidente del Frente de Defensa del Huayco. No sé si se va a decir hoy día mismo qué es lo que vamos a hacer, o esto se mantiene como una estrategia. Que se mantenga hoy día, que se diga de una vez, que se acuerde de una vez hoy día. Sí, segundo, permítame, sí, hoy día tomamos decisiones, Marín, quisiera que nos ayudes. Una propuesta totalmente de acuerdo. Sí, hoy día tomamos decisiones, pero ayúdanos con una propuesta tuya, un planteamiento tuyo, por favor. Ese planteamiento hemos venido también haciendo nosotros. Este planteamiento también forma parte de lo que nosotros hemos pensado desde hace mucho tiempo, que se cristalice. Ojalá de lo que estamos nosotros acá, poquísimo, estemos pues al frente ahí. Apoyemos las determinaciones, dejando de lado, porque si no trabajamos un día no vamos a morir. Si no comemos un desayuno, un almuerzo, no vamos a morir. Primero está el respeto a nuestro pueblo. Hacer prevalecer nuestros derechos, hacerle ver a las autoridades de Lamas que sí podemos luchar como siempre lo hemos hecho. No podemos quedarnos callados ante nadie, y eso es lo que hay que hacer de una vez. Muchas gracias, segundo. Muchas gracias, un aplauso para segundo, por favor. Siempre ha estado al frente, ustedes todos los días le están escuchando, malogrando ese lío. Pero así es, pues, los que hemos nacido para defender esta tierra lo haremos hasta morir, si es posible. Carlos. Disculpe nuevamente la intervención, ¿no? Mira, yo planteo otra cosa también importante, ¿no? Creo que acá los centros educativos también son los perjudicados. O sea, este plantón se hiciera acá, no fue con masones, nada, sino debería ser un plantón. También que vengan los centros educativos, ¿no? Tampoco no los vamos a utilizar a ellos, sino luchar para ellos. Porque la 0255, ¿cuántos años? El señor alcalde con el señor presidente del colegio 255 dijeron, ya se va a hacer colegio. Yo tengo una familia que trabaja ahí, yo le pregunté cuándo. No se han venido a engañar a nosotros también. ¿Y qué pasó? Hubo un campeonato de lo que hacen los lamistos para irse allá. Ahí lo llegó también, cayó en el fueguito el señor presidente de la 255. Entonces a ellos también hay que invitarles. No creo que sea un compromiso pues que le vamos a poner a los niños, ¿no? Sino un plantón con educación, con respeto, y pedir a la Contraloría que venga rápido, ya como dice el profesor Segundo, ya no mañana ni pasar, y estamos en ese plan. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muy bien por su segunda intervención. Alguien más, por favor, una dama. Queremos escuchar a otra dama también. Vamos a depender de las decisiones que tomen ustedes por la voluntad popular de este pueblo. Ahí vamos a estar. Ya tenemos tres propuestas, o tres que se adhieren a una propuesta, ¿no? Que hagamos un plantón en el frontis de la municipalidad y exijamos la presencia de Contraloría. La pregunta es, ¿cuántas veces Contraloría ha venido a la municipalidad? ¿Qué se ha resuelto hasta ahorita? ¿Qué solución se le ha dado hasta ahorita? Bueno, y quisiera agregar, ¿no?, a ese plantón que solicita el señor Carlos Vela, quisiera agregar en el plantón el pedido de renuncia del alcalde de la provincia de Lamas por su mala gestión que está haciendo nuestra ciudad. ¿Qué se hace? Renuncia, no, y necesita. Bueno, a ver, seguimos, a ver. Más propuestas, porque ahora mismo vamos a firmar un documento para tomar las decisiones inmediatamente. Nosotros ya tenemos algo, pero estamos queriendo que salga de la iniciativa de ustedes. Y les mantenemos un poco, nos mantenemos un poco fríos o reservados, no sé. Exacto. Justamente, señores, va a depender, para poder regresar lo más pronto, ya vamos poquito más de 2 horas, va a depender de ustedes, ¿ya? También el Frente de Defensa tiene su propuesta, pero ya tenemos una ahí. ¿Alguna una dama, por favor? Planteen las propuestas. Mientras avanzamos, podemos volver más rápido. ¿O quieren que las autoridades sigan burlándose de nosotros hasta cuando les dé la gana? Ya pues, este es el pueblo. Ustedes deciden, ustedes son los que les llevan a las autoridades a esa ciudad municipal.
ustedes que se engorden ahí por la decisión del pueblo. Estos sinvergüenzas roban nuestro dinero de cada uno de nosotros y no lo vamos a permitir. Urlin Guerra Marín. Muy buenas noches, señores dirigentes. Como un morador más del Centro Poblado de la Comunidad Quechua Huaycu, muy de acuerdo que se tome acciones y una medida de lucha, pero lo más pronto, señores dirigentes, que no vaya a suceder como aquella comité de apoyo que se eligió el Coliseo Cerrado de Lamas, creo que el comando de lucha, que se enfrió, se hizo reunión tras reuniones y nunca se hizo nada, ¿no? Entonces creo que de inmediato, señor alcalde, aprovechando que están las autoridades de Huaycu acá, se debe convocar a una asamblea también a la población de Huaycu, porque nosotros somos los perjudicados ante esta ignorancia que hace el alcalde provincial hacia el Huaycu, ¿no? Y entonces, de inmediato tiene que ser esta lucha, esta semana, definamos de una vez y sin miedo, están así, sin hacer, como se dice muchas veces, a voces secretas o buscando pretextos para alargar más el plazo, ¿no? Entonces, muy de acuerdo, y solamente para no dejar desapercibido, quiero pedir acá al presidente del Frente de Defensa de la Ciudad de Lamas, dijo una palabra que ya no se debe mencionar, profesor Raúl Rátegui, al mencionar la estatua que está en el lugar de decir esa cholita. Usted sabe que esa palabra cholita o cholo es una palabra a veces despectiva. En este pleno siglo XXI hay que tener mucho cuidado cuando se expresa. Más aún, si estamos buscando la unidad de integración, ¿no? Entonces, yo de acá felicito, solamente eso quería observar a la mesa, que hay que tener mucho cuidado cuando se habla en pro de la lucha por la unidad de la ciudad de Lamas, ¿no? Y felicitaciones por esta convocatoria. Muchas gracias, Werling. Nosotros inclusive tenemos... Yo vengo haciendo una queja, una observación cuando cantamos el himno Lamas, donde dice, manifiesta abiertamente, de indios y mestizos. Lamas nunca debió ser una provincia de indios y mestizos. Tremenda discriminación. Hay que arreglar eso inmediatamente, porque no es así. En Lamas no hay ni indios ni mestizos. Hay una sola raza, que son ustedes que estamos aquí presentes. Bien, ¿alguien más a otra propuesta? Muy bien. Sí, amigo. Muy bien. Entendemos a ustedes, les entendemos la exigencia que nos están planteando. Pero yo al inicio les he dicho, como dirigentes, hemos dado la cara, hemos dado la iniciativa siempre. Y el pueblo de Lamas casi nunca nos ha respaldado. Ahora les pedimos a ustedes las propuestas y nos echan la pelota, pero aquí va lo que nosotros hemos ido planteando aquí con los dirigentes que nos van a ver entonces si tenemos el respaldo. En sesión cerrada, nosotros hemos decidido, con el perdón y con el permiso de cada uno de ustedes, aunque no les agrade seguramente, hemos decidido lo siguiente. Hemos pensado en estos planteamientos, en estas propuestas que nos han dicho en un plantón. ¿Cuántos plantones hemos hecho en el frontis de la municipalidad? Abortó. ¿Qué se ha conseguido? Nada. Se han burlado en el sol, lluvia, nada. Hasta la actualidad, nada. Por lo tanto, los dirigentes del Frente de Defensa de la comunidad quechua, amparados en el respaldo popular de ahí de Quechua, porque siempre se ha hecho historia a través de ellos, es más, casi siempre se les ha utilizado solo para campaña, hemos acordado lo siguiente: declarar a Lamas en pie de lucha y convocar inmediatamente a la población para que el día jueves y el día viernes se paralice todas las actividades en la provincia de Lamas. 48 horas vamos a paralizar. Todos ustedes nos tienen que respaldar. Todos, eso es lo que estamos queriendo, el absoluto respaldo. Este paro que se viene programando, que se va a dar el día jueves y viernes, tiene una sola razón: exigir la presencia de las autoridades de altísimo nivel. Y si ustedes no los permiten, si ustedes nos respaldan, si ustedes nos apoyan, ningún funcionario, nadie debe entrar a la municipalidad
a querer movilizar, a querer arreglar, a querer hacer lo que da la gana con los documentos que allí tenemos. Señores de la provincia de Lamas, eso es lo que hemos acordado. Exigir que el señor alcalde se largue, se vaya. No le podemos tolerar más aquí. Y eso lo vamos a conseguir con la voluntad de ustedes. Si no, no vamos a poder. Así que compañeras y compañeros, aquí finalmente hacemos un llamado a la conciencia y a la reflexión de cada uno de ustedes. Aquí estamos viendo miembros de las empresas, funcionarios de las empresas, responsables de esas dos empresas. Aquí estamos viendo motocarristas. Aquí estamos viendo varios funcionarios de distintas entidades públicas y privadas. Por favor, respáldenos, pues. Y no se sientan apáticos a esta decisión que nosotros hemos tomado. Cuando hacemos nuestras arengas, le decimos, el pueblo unido jamás será vencido. Únate a la lucha, les decimos siempre. Y no es justo que nosotros a sol y lluvia pasemos por ahí arengando cuando nuestros compañeros paisanos están en las veredas importándoles un comino, como ahorita está pasando. Algunos están bailando ahorita, algunos están en fiestas, en cumpleaños, algunos están vendiendo. Y nosotros, ¿qué rol pues estamos cumpliendo entonces acá? Bien, señoras finalmente y señores, les pregunto el planteamiento que ha hecho el Frente y como de varios de están grabando, vamos a mirar y eso ya es muy bueno que estén grabando finalmente, estimados compañeros de la provincia de Lamas, hermanos 45 y hermanas o 46 ustedes, básicamente para escuchar los, finales, los que están de acuerdo que hagamos un paro de 48 horas que sea el día ¿qué dice la gente? Jueves y viernes, levanten la mano del Frente de Defensa del Guayco, veamos a continuación. Estamos en el minuto. Hay mayoría, pues, aquí sale una alternativa. Vamos a escuchar los tramos finales de esta asamblea realizada el día de ayer. Dan cuenta, la mayoría está levantando ahora por los dos días. Una alternativa. Miren, la gente sí o sí hoy día está diciéndose que se va al pie de lucha. El día lunes quiere un plantón al frente de la municipalidad. Y para el día jueves y viernes quiere irse al paro de 48 horas, ¿se me equivoco? Ahí está la propuesta, señor Eduardo, ahí está la propuesta. A ver. A ver otra vez, ¿se dan cuenta? No es fácil de contar. Plantón el día lunes y el paro el día jueves y viernes. ¿Están de acuerdo? No sé si fue. Por ahí están diciendo que no, por favor. A ver que se expresen. A ver si alguien le puede pasar el micro al amigo, pero un ratito. A ver, un ratito ordenamos los dos. Le da una puntita al presidente del Frente de Defensa de la provincia de Lamas, que no le están tomando en cuenta si él nos va a apoyar o no. Estamos haciendo como frente de Huayco, pero él también está en una decisión con él y respetar a él también, Carlos, que es el presidente del pueblo de Lamas. Carlos. O sea, eso yo quiero saber, ¿no? Y que él responda. Si está de acuerdo, que es lo que dice, o se va a reunir con su junta que tiene, ¿no? O sea, no tomen las decisiones de ustedes, no le pongan a un lado, por algo está invitado. Gracias. Carlos, yo te agradezco por eso, sinceramente te agradezco. Yo acabo de conversar con Johan para también hacerle la pregunta al señor presidente del Frente de Defensa, cuál es su sugerencia, su opinión. Sí, si estamos aquí, tácito es porque estamos de acuerdo. Cualquier cosa que se decida aquí, punto. Bravo, eso está bien. Bravo. Ahora sí, Melvin, aclara tu respuesta, por favor, Melvin. Vamos a ver esto. Mira, señores, mi tercera propuesta era de que el plantón y el paro de 48 horas sean juntas. En este caso, el plantón sería el jueves, pero el paro continúa jueves y viernes. Esa era mi tercera propuesta. Está bien. Dos y uno, como dicen. Se supone, Melvin, a ver, quiero entenderte, se supone que cuando se hace un paro, todos tenemos que estar ahí los dos días. Paro no quiere decir que no todos inactivos, sino más bien el pueblo de Lamas se presenta, va a estar ahí presente aquí en esta plaza principal los dos días. Paralizamos nuestras actividades comerciales para defender a nuestro pueblo, para tomar la decisión acá junto con ustedes. Ya, a ver la señora o señorita. Señor Enarte y amigos que dirigen la mesa, creo que hay que ordenarnos. Si bien hemos venido a apoyar todo esto, pero necesitamos todos.
Primero, si el Frente de Defensa ya ha venido con un planteamiento, hay que basarnos en eso porque ya tienen una propuesta hecha y las acciones a ejecutar. Si van a sacar una propuesta del momento, creo que no se va a lograr nada. Creo que debemos optar por el día jueves porque ya tienen programado y piensan tener el respaldo de más población. Entonces, ¿para qué vamos a someter a votación si ustedes ya tienen organizado? Creo que debemos acatar eso. Gracias. ¿Sabe por qué, mi estimada amiga? Es que hemos optado, durante toda esta semana hemos estado diciendo, pero el pueblo no nos respalda, pues. Pero el pueblo no nos apoya. Si tomamos esa decisión de una manera autónoma, no vamos a tener la contundencia. Por eso que hemos dicho, a veces queremos ver al frente, nos apoyen, nos respalden. Entonces, sí, claro, nosotros tenemos algo estructurado, organizado, para el día jueves y viernes. Pero queríamos socializar con ustedes, compartir con ustedes y respetar las decisiones que ustedes como pueblo van a tomar junto con nosotros. A ver, entonces, señores, ya le decía Narte, justamente al hacer un paro, toda la ciudad se paraliza, ¿no? Y de hecho, pues, el plantón se hace. Tenemos que estar aquí, pues claro, eso no quiere decir que entonces, vamos a estar durmiendo las 48 horas, ¿no? Entonces, confirmamos, ¿no?, el paro de 48 horas el día jueves y viernes, ¿no es así? ¡Hola, todo el mundo! ¡Unidos! ¡Unido! ¡Avance ha vencido! ¡El paro! ¡Unido! ¡Avance ha vencido! ¡El paro! ¡Unido! ¡Avance ha vencido! ¡Eso! Compañeros, eso indica, amigos de la provincia y hermanos de la provincia de Lamas, que nos comprometemos junto con el profesor Raúl, junto con el alcalde del Huaico, junto con las organizaciones de base, a armar bien a estructurar bien nuestra lucha para conseguir nuestros objetivos. Inmediatamente nosotros nos vamos a quedar seguramente unos 5 minutos para ver mañana en qué momento nos reunimos para tomar las decisiones. Por eso les digo, estimados amigos y estimados hermanos de la provincia de Lamas, cómo no agradecerles a ustedes por esta presencia, cómo no estar contentos porque las decisiones que vamos a tomar van a beneficiar a este pueblo y a la futura generación que viene detrás de nosotros. Entonces, gracias amigos, no todavía se vaya, vamos a ver a la señora, lo vamos a escuchar, y gracias por permanecer atentos. Exacto, todas las decisiones y el pronunciamiento sale inmediatamente el día lunes. Señora, buenas noches. Ya está saliendo ya aquí. Estamos en vivo, ¿eh? Buenas noches con todos. Bueno, en especial a todos los dirigentes, hacerles una invocación que hagan el favor de invitar a todos los moradores del Valle del Mamonaquiwa, porque ellos también están con esa inquietud de querer venir a participar por acá, porque ya vienen teniendo muchas mentiras de parte del señor alcalde. Inclusive ellos iban a venir el día lunes, pero les comunicaron que el señor alcalde no se encuentra acá en la ciudad. Espero que les hagan esta invitación o lleguen hasta el valle a hacer esa invitación. No solamente inviten a los pueblos de acá de Pamashto por el sol, sino también piensen a los pueblos que están por el valle del Mamonaquiwa. Yo quiero esto, les pido encarecidamente que no se olviden de ese valle, ya que el valle del Mamonaquiwa se encuentra muy aislado de esta ciudad y que su carretera también se encuentra ya en pésimas condiciones. Y nosotros que trabajamos por ahí, estamos ya corriendo el riesgo de sufrir algún accidente. Les invoco a ustedes que pues inviten a todos esos moradores, porque el día lunes iban a venir 9 carros llenos a hacer su plantón aquí en la municipalidad. Esperando que ese día que les inviten, pues que el jueves y viernes participen en esta lucha que este pueblo está empezando. Ya que con nuestras luchas vamos a ganar y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias y buenas noches. Señora, muchas gracias a usted. Le hemos escuchado en la radio y le hemos tomado su preocupación nosotros. Hemos asumido esta preocupación que tiene usted. Y sí, por intermedio de usted, más bien quisiera, por favor, que le diera su nombre, su número de teléfono a la secretaria para hacer las respectivas coordinaciones, para hacerle llegar el oficio de invitación. Pero desde ya estoy totalmente seguro de que ustedes nos van a acompañar. Amigo Norte, entonces, sí, justamente se me lleva la palabra al amigo Narte, que queremos coordinar con la profesora, si no me equivoco. Correcto. Entonces, un minutito después de la reunión, para coordinar justamente el oficio para remitir al Valle de Mamonaquiwa, ¿no?
Muchísimas gracias. Amigos, bien, entonces, Enarte, para finalizar ya. Amigos, nosotros inmediatamente lo vamos a ordenar todo esto que tenemos estructurado ahí, y ya con esta, con este consentimiento de ustedes del pueblo de Lamas, entonces invocamos aquí lo siguiente, ya que todavía nadie está movido y mucho aún ante las inclemencias del tiempo. Nosotros vamos a necesitar que nos apoyen con víveres, porque vamos a hacer tres piquetes. Pero les pedimos, ustedes son un buen grupo acá, les pedimos socializar esta decisión que ha tomado el pueblo con las amistades, con los vecinos. Vamos a hacer nuestros piquetes en Hugos, aquí también en la entrada de nuestra ciudad y en Pamasht. Esas son lo que hemos tomado las decisiones para que voluntariamente, voluntariamente, nosotros no tenemos por qué estar peleándonos entre lamistos o entre lameños. Muchas gracias, amigos. No tenemos por qué estar insultando. Ha terminado la transmisión. Por eso es que les estamos dando este tiempo para prudencial. Todos ustedes. Estamos dando las Lamas el tiempo que toda la vida nos viene reclamando para resolver nuestro problema. Bien, señoras y señores, ahí está el informe amplio que vamos a conocer hoy en Primo Puro como primicia. Mañana es otro día. Este será ya otro contexto, seguramente habrán repercusiones, pero cierto es que Primo Puro, como siempre, en el lugar de los hechos, como siempre, para ofrecerles a todos nuestros oyentes, a miles de oyentes y también televidentes que nos están viendo ya a través de este programa Primo Puro y a través de nuestro canal Tierra Nueva por un mundo libre y sano. Bien, a continuación, señoras y señores, vamos a presentar la entrevista que le hicimos en exclusiva, precisamente después de esta asamblea, al presidente del comité, o perdón, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Barrio Huayco, el señor Noé Campos, y nos asevera esta información. Veamos. Bien, nos encontramos con el presidente del Frente de Defensa de la comunidad quechua Huayco. Bueno, Noé, se ha tomado una decisión el día de hoy en la asamblea pública. Si nos cuentas, por favor, para los televidentes. Prácticamente nosotros hemos venido trabajando ya hace 15 días, ¿no? Sin dormir, planteando muchísimas cosas que hacer por el bienestar de nuestra provincia. Yo creo que nosotros hemos llegado a concientizar la población para ver legalmente la transparencia, para enseñar a las autoridades de qué manera se trabaja. Un acuerdo de la población es, como dicho, una voz de Dios, es la voz del pueblo, y eso nosotros lo que hay que respetar, la decisión de la población. Se ha tomado una determinación hoy día muy saludable. Yo creo que tenemos ya un solo objetivo para esta reunión y para estos debates que vamos a hacer dentro de los 48 horas, ¿no? Nosotros necesitamos legalmente que la aprobación nos avale. Somos, hoy día nos ha interesado a nosotros porque nosotros nos hemos encontrado muy preocupados con lo que vienen haciendo burlas a nuestras autoridades, a las comunidades nativas, sin proyectos concluidos, sin proyectos culminados y sin proyectos transparentados. Es decir, va a haber un paro de 48 horas, ¿verdad? Jueves y viernes en Lamas. Se ha aprobado por mayoría dentro de la población lameña y con ciertos directivos que han venido de diferentes sitios, que se va a tomar el paro a partir del miércoles a las 12:30 de la noche para el jueves y viernes. Un paro de 48 horas, pero con un objetivo. Ya la población lo ha llevado en mente cuál es el objetivo que nosotros queremos. Se va a invitar, nos dicen, a las comunidades nativas. Se prevé que habrá más o menos 5.000 personas aquí en Lamas presentes en este paro, señor Noé. Bueno, nosotros vamos a convocar de corazón, vamos a trabajar mucho con las autoridades de las comunidades nativas, porque en ellos está el reflejo, en ellos está el desarrollo de nuestro pueblo, tanto quechua como la provincia de Lamas, en lo que es el arte, la cultura, la costumbre, el idioma. Necesitamos su apoyo también de esas autoridades, de los miembros, de los directivos, de los APUS. Se va a conversar mucho para acuerdos de que nos apoyen. Sin ellos también nosotros no podemos sacar el fruto, no podemos conseguir ese sueño anhelado. Bien, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? Bueno, me imagino que también de repente podrían tener problemas con la Policía Nacional, porque usted sabe, puede actuar la Policía Nacional en este tipo de paros. Bueno, vamos a hacer una conversación tanto en la policía, tanto en la subprefectura, porque nosotros estamos viendo el desarrollo de nuestra provincia. Vamos a hacer una huelga pacífica, vamos a hacer con todo el cuidado del caso. Bien, señoras y señores, ahí estuvo las declaraciones del presidente del Frente de Defensa de la comunidad quechua Huayco, ¿no? El señor Noé Campos, asegurando ya
el paro de 48 horas los días jueves y viernes, aceptada voluntariamente por las personas que estuvieron congregadas ahí en Asamblea Popular. Definitivamente han pedido que se socialice. Y aquí el tema es, amigos, que lo dijo el señor Noé Campos, va a ser una marcha pacífica. Seguramente la Policía Nacional también va a estar presente ya. Se ha escuchado que van a hacer coordinaciones con la subprefectura, la Policía Nacional, para que les acompañen en esta marcha, ¿no? Aquí lo que se entendió es que lo que se quiere es una manifestación pacífica que está consagrada dentro de la Constitución Política del Estado. Bien, amplia expectativa en nuestro programa el día de hoy, mucha gente que está viendo. En exclusividad lo hemos presentado, parte de la Asamblea Popular realizada el día de ayer, en exclusividad para todos ustedes, amigos, así que síganse a nuestro dominio. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a venir ya con los últimos dos segmentos del programa. Volvemos con Periodismo Puro. El pobrecito, mi cuna y café. Venta de panes, queques, pasteles y bocaditos de la región. Disfrute en familia de un riquísimo café de olla y refrigerios a su gusto en un ambiente acogedor y con un servicio de calidad. Buffets con 24 horas de anticipación. El pobrecito, mi cuna y café. Girón 16 de octubre 873 Lamas, Perú. Pedidos llamando al teléfono 04250-0062 y celular 966-694204. Odiseo, oficina de información y servicios especiales orientados, brinda mantenimiento y reparación de laptops y computadoras, asesoramiento, elaboración de tesis, proyectos educativos e informáticos, instalación y configuración de redes, creación de páginas web y software personalizado, diseño gráfico, edición de videos, cursos de informática en solo 2 semanas, soporte técnico online. Ubícanos en Girón Juan de la Riva Vázquez 440 Tarapoto San Martín, celular 942-69-7397, fijo 042-5231-49. Honestidad, calidad y garantía. Maderera Cristina, venta de maderas al por mayor y menor de las mejores especies para un cliente exigente como usted. Atención Esmerada, llamando al celular 939-70-9829. Maderera Cristina está ubicada en Prolongación Tarapoto Carretera Lamas Cacatachi. Saavedra Mori de Moreno, trabajando por la provincia de Lamas para el progreso y bienestar de su gente. La regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno cumple con su labor en esta presente gestión municipal, fiscalizando con honestidad y transparencia. Regidora Ivone Saavedra Mori de Moreno, presente con el pueblo. Estudio Jurídico Quevedo Sánchez, atención en procesos civiles, penales y laborales. Ubíquenos en el Jirón San Martín 861, Lamas, informes en el 942-492-214 y 942-871-825. Abogado Alfonso Quevedo Sánchez a su servicio. Consejero Regional por la provincia de Lamas, economista Kempsper Valera Ríos, trabajando para el desarrollo de su pueblo. Nuevas metas y logros que se cumplen día a día. Consejero regional por la provincia de Lamas, economista Kempsper Valera Ríos. Promociona tu empresa, marca, producto o servicios profesionales. Anuncia con nosotros. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tu canal digital. Llámanos al 942-697-397, 942-861-373, 523149. Continuamos con Periodismo Puro.
llamen y contestamos. A continuación, ¿qué dice el Facebook? Bien, amigos, llegamos al penúltimo segmento del programa. Saludamos en este importante segmento a los amigos que opinan, han opinado mucho el día de hoy. Un saludo especial para el contador público, don Robert Fasanando, que está viendo el programa. Abrazos para él. Decirle que importante su análisis sobre ese viaje de los tres regidores a México. Lo han tomado los dirigentes del Frente de Defensa, lo ha anunciado el vicepresidente, y es uno de los motivos precisamente por lo que se conoce muchos entretelones de este viaje, ¿no?, que han hecho estos regidores a México y han tomado determinaciones que le comunicamos el jueves y viernes. No podrá usted ir a Lamas porque va a estar precisamente de paro de 48 horas. Bueno, queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias a Basilia Salas Salas, que está en nuestra audiencia, a Roger Zamora, que nos comparte precisamente que el día de hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Un saludo especial para mi querido ñaño menor, diríamos aquí, Ronald Marlon Lozano Reato, que ha llegado ya a su casa, ¿no? Ahí está su familia esperándolo. Muchísimas gracias, un saludo especial. Nos quedamos con el corazón roto aquí con Ulises también, y la familia precisamente. Bueno, pero tenemos la bendición y también la esperanza en Dios de verte nuevamente, Marlito, como yo suelo decirte, ¿no? Saludo también para nuestro querido hermano Juan Kenneth Rojas Sánchez. Yo también quiero avisarle que veo su programa, ¿no?, como pastor, ¿no?, y lo que él predica de la Biblia, lo veo constantemente, ¿no? Así que compartimos con él también ese cariño, nuestro amor como soldado de Cristo. Saludo especial para nuestro comentarista, que también ha hecho un comentario muy importante en el programa, don Joe Tello, que dice: debería haber también una asamblea para que tomen determinaciones sobre la granja de don Pollo y el Aznahuaya, que emiten por su cuchisma, dice así Joe Tello Zamora. Saludo para mi promoción Beris Saavedra Cárdenas en Iquitos, para Jim Coral Macedo, que vamos a conversar con él. Ayer reveló algunas cosas realmente ya recurrentes. No sé si en el alcalde, los trolls o los que administran su cuenta, el alcalde, referente a su seguridad, ¿no? No lo escuchamos, pero lo vimos en vivo, pero vamos a conversar para la próxima semana con él, porque tiene unos WhatsApps que le han causado mucho miedo, sobre todo por su familia, claro que sí. Saludo especial para Ronald Cuesta Tello, que también me está viendo en este momento. Un saludo especial para él en este día que nos están que estamos nosotros comentando. Pero antes de seguir saludando, queremos compartir con ustedes la información que dimos, ¿no?, sobre un temblor que hubo ayer en San Martín. 3.6, el epicentro ha sido a 33 kilómetros al noreste de Lamas, en el mismo lugar casi donde se produjo el epicentro del terremoto del año 2005, ¿no? Ha sido a las 18 horas con 41 minutos, a las 6 de la tarde con 41 minutos, a tomar sus prevenciones. La mochila de emergencia siempre tiene que estar presente. Un saludo especial para Benjamín Amadeo también, que ha estado presente en la audiencia, a Toribio Masifue, a Karina Flores, a Norit Vela. Un saludo especial a nuestra novia querida en España, que nos está viendo. No sé qué hora será, de repente son las 12 de la noche ya por ahí, un poquito más. Ah, bueno, entonces 7 de la noche debe estar ahí. 7 de la noche, muy bien. Maximino Guevara, a Rosa Isabel Pimentel, a Florentina Vela en Estados Unidos, a Rosemary Peso, a Víctor Orlando Coral, a Guido Ríos, hermana de Anita Ríos en Lima, a Basilia Salas, a Luis Fernando Cubas, a Lizardo Sangama, a Carmen López, a la señora Ivonne Saavedra, a mi hermana Elisir Tello, a Ronald Cuesta, a Jersey Max Angulo, a Lilian Carvajal, a Adela Hernández, a Jaime Moreno Contillo, que ha estado en nuestra audiencia, a Juan Arturo Trigoso también, que ha estado presentes el día de hoy, a Valdemar Cohen, a David Guerra, que han estado siempre presentes en nuestra audiencia. Bien, amigos, vamos a ir al último segmento del programa, que se hemos denominado Reflexiones. Cada final siempre tiene una lección. A continuación, Reflexiones. Thank you.
Bien, amigos, llegamos al último segmento del programa Reflexiones el día de hoy, 5 de junio del año 2022, Día Mundial del Medio Ambiente. Señoras y señores, queremos compartir con todos ustedes ya nuestra reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias, con la gracia de Dios, con el consuelo de Dios para José Luis Tello Meléndez, su hermano Eugenio, y también su esposa y la familia Tello Meléndez. Y vamos a seguir orando para el consuelo por esta irreparable pérdida de Lucianita Tello, ¿no? Y de verdad estamos partidos con el corazón roto, pero tenemos que seguir así el trabajo periodístico que nos han encomendado ustedes y que con mucha vocación ahora estamos emprendiendo con el ingeniero Luis Lozano Reategui y Carlos Lozano Reategui este emprendimiento familiar. Tenemos que seguir, no hay duda, porque el consuelo nos da Dios en nuestra alma. Y eso tenemos que transmitir a nuestro querido sobrino José Luis Tello Meléndez, a su esposa, y su esposa y a toda la familia Tello Meléndez. Y nos vamos con esta reflexión, amigos, que dice así: es preciso saber lo que se quiere, es preciso saber lo que se quiere, amigos, cuando se quiere. Hay que tener el valor de decirlo. Y cuando se dice, es menester tener de realizarlo y aplicarlo. Es un pensamiento de George Clemenceau para todos ustedes. Han sido ustedes, amigos televidentes y oyentes. Para otra semana tendremos más tareas, más periodismo puro. Han sido muy amables. Buenos días. ...120 minutos de periodismo puro, con revelaciones, entrevistas de actualidad, cultura, ciencia, salud y comentaristas invitados. Periodismo puro, vía Tierra Nueva, tu canal YouTube. Volverá la próxima con más noticias de interés público y siempre al servicio de la comunidad. Muchas gracias por su amable audiencia. Desde un lugar de la selva peruana, surge tu canal digital, Tierra Nueva, por un mundo libre y sano. Tierra Nueva, por un mundo libre y sano.